chicas, bienvenidas nuevamente a este su canal. Bueno, chicas y chicos, en esta ocasión tenemos, bueno, como ven, una cara nueva. Tenemos de invitada a una maestra de la marca Createx. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos da su nombre, Miss, por favor? Patricia Yaguno, para servirles. Bueno, Miss Patty, en esta ocasión, bueno, como les digo, es una cara nueva. Vamos a empezar con esta sorpresa que les teníamos. Son una serie de videos que tenemos, vamos a tener como super invitados a varios expositores de Expo World Trade Center. Para quienes no viven en México o quienes nunca habían escuchado de este expo, porque suele pasar, les explico. En World Trade Center, dos veces al año nos congregamos varios expositores dedicados a las manualidades para que ustedes vayan y vean estas super novedades que tienen aquí. Como pueden ver, ahorita les vamos a mostrar un poco de estos materiales que las van a poder hacer allá, ¿verdad, Miss? Claro que sí, van a ser talleres que van a estar en la Expo de World Trade Center y de la marca Createx. La expo es en el World Trade Center, valga la redundancia, es Expo Manualidades y Navidad, es del 4 al 7 de octubre, o sea que ya estamos súper cerca de ese, como le dicen muchas señoras, el Disneylandia para las señoras. Ajá. Las esperamos con muchísimos talleres, no solamente vamos nosotros, hay muchísimos expositores, son más de 200 expositores, donde ustedes van a poder llegar a las 10 de la mañana, irse a las 10 de la noche y no se van a aburrir, chicas. Mire, como les decía, Miss Patty nos trae estas súper cajitas, están súper padres, véanlas. Todas están hechas con materiales de Createx. Esta, por ejemplo, esta la van a poder hacer allá, Miss. Claro que sí, todo lo que se muestra aquí va a estar de taller en la expo. Ah, ok, chicas, así es que ya saben, vayan, busquen a Miss Patty para que hagan estas cajas. Ahorita la Miss nos va a hacer una demostración con los productos que maneja Createx. Miren, están súper padres, todas son diferentes técnicas, ¿verdad? Sí, son diferentes técnicas, sí, lo que se va a utilizar en, pues, en varias de los trabajos que se van a hacer son los envejecedores de Createx y que están en varios colores y que son muy versátiles para que los puedan usar en diferentes técnicas. Claro que sí, miren, por ejemplo, pueden hacer esta caja, muchas veces las mamis decimos, bueno, ¿y dónde guardo todos aquellos? Sobre todo, yo sé que a veces con el primer hijo nos emocionamos, porque a mí me ha pasado, sí, a mí, claro. Y guardamos de todo el ombligo. Bueno, aquí en México, chicas, somos muy aprensivas las mamás, entonces muchas guardan el ombligo, los zapatitos, la ropa, el cabello, los dientes. Entonces, las mis se pusieron a trabajar en esta cajita súper padre para que ustedes puedan guardar. O si van a ir a un baby shower, la pueden hacer. Y con todo el amor, en este caso, miren, aquí pueden con los ¿son endurecedores, mis, o qué son? Sí, se engoma con porcelanizador. Ah, es un porcelanizador, es como un trabalenguas. Ajá. Pero bueno, pueden poner los zapatitos, los primeros zapatitos del bebé aquí arriba y aquí adentro, miren, guardan todo lo que necesitan. Sí, además aquí otra opción es que también pueden poner una chambrita. Y si quieren, pueden cambiar los zapatitos y pueden poner una chambrita con moñitos, ya ahí es la creatividad de cada quien. Bueno, chicas, entonces pueden ir a la expo, llevar la chambrita y ustedes, mis, vi la cajita ahí en el video, me gustaría hacerla así y ustedes le enseñan a hacerla, porque están súper duritos, chicas. Están súper duritos. Yo les enseñaría nada más que para que después se la lleven y la dejen secar. Porque okay, sí, se necesita un proceso de secado. Bueno, y no nada más están las cajitas para los bebés. Tenemos estas, están súper padres también. Esto es otra técnica, ¿verdad, Miss? Sí, es otra técnica. Esto se ve así como, ¿es como poliéster? Es poliéster, o la resina de dos componentes, que es lo que, con lo que también se le conoce. Esto es con el craquelador de dos pasos de la marca Createx, con acrílicos y también con los envejecedores. Y además aquí es una opción, que esto es con papel crepé, es una opción para que, ya ven que a veces tenemos las cajas muy bonitas decoradas de las tapas y a veces no sabemos qué poner en la base. Sí, nada más agarramos y pintamos. Y nada más la pintan de un color y ya la dejan. Bueno, aquí les vamos a dar algunas opciones para que pinten la base de las cajas y que tengan más opciones a sus proyectos. Y esto, Miss, esto pareciera que como que es metal y se abrió, Miss. Sí, esto es con papel, es un papel artesanal y el cromo, pueden poner lo que busquen en la fotografía. Se utiliza aquí el magiolio, que es el que da un terminado de, como si fuera de pintura al óleo. Pintura al óleo, ¿sí? Entonces se hace con el papel artesanal, se pone el cromo, pueden poner el cromo que quieran. Y esto también es con otra técnica,
que bueno, parece como si fuera grana, y también está procesada con los envejecedores de cráteres. Aparte son labores muy sencillas, ¿verdad, Miss? Porque sí. A veces nos dicen, ay, es que yo nunca he hecho manualidades, yo nunca he pintado, yo nunca... Ustedes les enseñan desde cero, aunque sea en la expo. Sí, precisamente en la expo se buscan trabajos que sean fáciles de hacer, que sean vistosos, que sean rápidos y que la persona cuando vaya a su casa lo pueda repetir. Porque luego hacemos talleres en la expo y a la hora que llegan a la casa, ¿y cómo lo hice? Y ya no me acuerdo, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí, aparte de que también se les dan folletos en donde viene la técnica escrita paso por paso para que no se les olvide y que puedan repetirlo en su casa y hacer regalo. Perfecto, así que ya saben, chicas, recuerden que aquí no nada más vamos y hacemos la técnica y nos regresamos a nuestra casa en blanco. Las maestras se preocupan por nosotras y nosotros, que a veces me dicen, ¿por qué solo chicas? Pero no, se preocupan por todos nosotros para que podamos seguir haciéndolo en casa. Y aparte, mis, bueno, llevan muchísimos talleres, ahorita solamente nos trae una probadita para que ustedes se animen. Por cierto, mis, ¿en qué stand van a estar? Está en el stand 620, que es de Createx, y además no hay pierde, o sea, en la entrada está inmediatamente el letrero. Sí, entonces, está enorme, sí, está no enorme. No hay entrada, y ya mucha gente conoce la tienda, ¿no? Y conoce el stand de Createx. Claro que sí, bueno, pero para quienes son nuevas, las esperan todas las maestras de Createx en el stand 620. Aparte que nos comentan que van a tener rifas y muchísimas sorpresas, ¿verdad, Miss? Sí, van a haber rifas, van a haber regalos y pues obviamente que la asesoría para que ustedes puedan realizar. Esto nada más es una muestra de lo que se va a llevar. Son más talleres los que va a haber en la expo para que puedan elegir de entre todos los que hay. Sí, hay muchísimas opciones, chicas. Vayan, pregunten. Recuerden decir que lo vieron aquí en el video de Mía, en el canal de Mía Manualidades. Les recuerdo, van a tener rifas en la compra de sus talleres. Ya saben, todos los expositores tratamos de consentirlas lo más posible para que se animen, para que vayan. Y si tú nunca has ido a esta expo, entras a la página de Createx y ahí vas a poder concursar o algo así. ¿No? En la página de Createx se van a estar dando boletos para que puedan entrar gratis a la expo. Y además también en la expo, bueno, no sé si ya lo había yo mencionado, pero también se va a regalar productos. Entonces wow, se les van a regalar productos para que pues los prueben. Y sobre todo que también algo muy importante es que a veces, por ejemplo, con las pátinas para repujar, que muchas cuando empezó el repujado compramos así como que... Como wow, somos, ¿no? Sí, ya compramos todos los colores, pero ya el repujado, pues ahora como ha evolucionado todo lo de las manualidades, a lo mejor ya no lo hacemos, pero tenemos los productos. Entonces, ahorita les voy a mostrar más adelante una técnica en cómo pueden reutilizar sus pátinas, o sea que los productos de Createx también los pueden usar en otras técnicas para que no se les queden ahí los productos y que a la mera hora terminan tirándolos, regalándolos, sino que no los pueden utilizar. Sí, para que no pierdan su inversión, claro. Y que se los acaben, ¿no? Porque muchas me han dicho, es que tengo como 100 pátinas, ¿no? O 30 o 40, ¿qué hago con ellas? Porque ya repujado ya no lo hago, ahora me dedico a otra cosa, ¿no? Así es que, chicas, si ustedes quieren saber qué es la pátina, quédense con nosotros, les estamos dando esta pequeña explicación, no se desesperen, dentro de poquito, les vamos, aquí en este mismo video, a mis pátinas les voy a enseñar a usar estas pátinas para el repujado que nos han preguntado si sabemos dónde conseguirlo. Aunado a esto, también van a tener, como les decía, tienen más talleres. Miren qué bonito, esto es un cuaderno. Sí. Esto es un cuaderno, así es que pues nada más decoramos la parte de arriba, bueno, la portada, ¿verdad, Miss? Con todo esto, el material, todo esto lo van a tener ahí, ¿verdad, Miss? No hay nada que ver, ahora voy a conseguirlo. No, todo el material se les da. Así es que, chicas, ya saben, anímense a ir a Expo World Trade Center, Manualidades y Navidad, del 4 al 7 de octubre, por allá los esperamos. Miren, también va a estar Mía Manualidades, está en 718. Miren, son cuadernos, qué padrísimo. Y entonces así podemos tener decorado todo. O también podemos emplearlos, venderlos. Recuerden que, bueno, todas las manualidades son una oportunidad de autoempleo, chicas. Gracias.
Así es que bueno, y como les comentaba, vamos a ahora a que la Miss Patty nos enseñe a usar estas patinas. Valga la redundancia, Miss Patty nos va a enseñar a usar patinas para recojar. Claro que sí. Así es que las dejo con la Miss y comenzamos, Miss. Ahorita nos da la lista, vamos con la lista de materiales, Miss. Sí, es muy sencillo. Esta técnica que les voy a enseñar se realiza con el porcel, que es el porcel estrella. Y en realidad son muy, muy pocos los materiales. Se necesita el porcel estrella, se necesitan las pátinas, una superficie, la pueden aplicar en cerámica, la pueden aplicar en vidrio, la pueden aplicar en madera. O sea que es muy también... Bueno, muy, o sea que es una técnica súper versátil. Entonces, chicas, vamos con la lista de material. Ahora sí, chicas, vamos con la super lista de material, que como pueden ver es muy pequeñita. La Miss nos va a hacer una muestra súper rápida. Recuerden que lo importante aquí es que nosotros les mostramos la técnica para que ustedes puedan emplearla en lo que ustedes decidan. Lo pueden usar en porcelana, madera, ¿qué más? En cerámica, en madera, lo pueden hacer en vidrio, dándole una base previa al vidrio y después cubriéndolo con resina de los componentes, sobre todo para que no se caiga y se proteja. Para todo este tipo de cursos lo pueden buscar en Createx o en la Expo. Recuerden, vamos a estar en la Expo World Trade Center, stand 620. Ahorita vamos a hacer una muestra en madera para que vean un falso portarretratos, para que vean la técnica y la empleen ustedes en su casa. Esperamos sus fotos en Facebook, Mía Manualidades y Createx, para que nos muestren estos trabajos que ustedes realizaron. Entonces les enseño. Vamos a usar aplicador para Vitracolor. Recuerden, todo en marca Createx. Porcelanizador, mi trabalenguas, estrella. Manejan otro porcelanizador, pero sí, eso es opaco. Para esta técnica es muy importante que busquen el que dice estrella. Y estas patinas, que mis patinas van a enseñar a usar, va a utilizar ella el color violeta y el color rojo, ¿verdad? Sí, sí, es una demostración. Okay. Son patinas para repujado, pero para que ustedes vean que no solamente es para el repujado, lo pueden usar para otro tipo de proyectos como sí, este. Sí, se pueden hacer muchas cosas con las patinas. Ok, ahorita la Miss va a usar un pincel, pero ustedes pueden buscar cualquier puntita. ¿Tiene que ser de madera, Miss? Sí, de preferencia es lo que más se tiene, ¿no? Ok, pueden usar puntita de brocheta, pueden usar la colita del pincel, dependiendo de los puntitos o lo que ve aquí es como lo van a usar. Así es que, chicas, es material muy pequeñito, su superficie, en este caso la Miss está usando madera. Ustedes pueden usar vidrio, como les decía, o cualquier otra superficie. Pueden hacer una cajita, en otro portarretratos. Así es que, chicas, las dejo con la Miss y comenzamos. Bien. La técnica que les voy a demostrar ahora va a ser la técnica estrella. Como ya les había mencionado, es con el porcelanizador estrella que se utiliza. Aquí lo estamos haciendo en un pedazo de madera y lo pueden hacer un portarretratos. Si tienen nada más la madera, pueden marcar primero el tamaño o el área que va a ocupar la fotografía para que hagan ustedes todo lo que es la María Luisa, podríamos decir. Este porcelanizador, si gustan, le pueden dar una base color blanco nacarado o blanco mate acrílico para que, si lo pueden hacer la prueba para ver cómo les queda y que resalte más el tono. Aquí lo vamos a hacer porque ya cuando el porcelanizador estrella seca, adquiere un tono nacarado, blanco nacarado, y se ve muy bonito. Entonces, si ustedes se fijan, aquí cuando aplicamos la pátina, se va a abrir y generando una estrella. Por eso es que se le dio el nombre al porcelanizador estrella. Yo lo que les recomiendo es que lo trabajen por secciones, sobre todo si no tienen mucha práctica, que lo trabajen por áreas pequeñas para que no se les vaya a secar el porcelanizador, porque si se empieza a secar el porce, ya no les va a abrir. De preferencia en un lugar también donde no haya corrientes de aire para evitar que se seque. Entonces, como les decía, lo pueden ir trabajando por pequeñas áreas y con el aplicador, lo pueden aplicar con el pincel, pero luego les puede quedar muy disparejo. Entonces, con el aplicador lo pueden hacer más uniforme la aplicación. Entonces, usted vació porcelanizador estrella en su aplicador. Dentro de ese aplicador tenemos el porcelanizador. Exactamente. O sea, aquí se vertió el porcel estrella para que le sea más fácil distribuirlo. El aplicador, ¿sí?, es solo una pipetita de plástico donde ustedes pueden poner el material que ustedes quieran. Sí, pueden poner... la pátina no se las recomiendo que la pongan en el aplicador porque les va a salir mucha cantidad y además son muy fuertes los tonos.
Además, una ventaja que tiene las pátinas de Createx es que no huelen tan fuerte, y eso, pues algunas personas son muy sensibles y las marea a la hora que están trabajando. Las pátinas de Createx no tienen un olor tan fuerte. Entonces, ya una vez que aplicamos el porcelanizador, aquí ustedes pueden ver cómo se va aplicando, que no queden burbujas. Aquí me quedó una burbuja, pero se puede corregir. Y si ustedes se fijan, aquí estoy utilizando la colita del pincel, pero pueden utilizar un palito de brocheta, un aplicador, depende del tamaño que quieran que abra la pátina. Entonces, aquí ya pusimos unas gotas de pátina color violeta, y ahora vamos a poner unas gotas de color rojo. Es importante que descarguen un poquito para que puedan colocar bien la gota. Es importante también que las coloquen con determinada distancia, porque a la hora que abren pueden juntarse y a lo mejor no se va a ver del todo bien. Entonces, ustedes nada más con la pátina tocan la superficie del porcelanizador estrella y la dejan reposar. Y si se fijan, va abriendo. Una vez que seca, todo se empareja, o sea, no se van a ver las divisiones, se empareja y adquiere un color blanco nacarado. Aquí ya nada más les estoy demostrando con un tono violeta y con un tono rojo. Ustedes pueden hacerlo utilizando tres colores que sean combinables entre sí y que les quede bonito su trabajo. Entonces, es una técnica muy sencilla, muy vistosa, la pueden utilizar para marcos, la pueden utilizar para decorar cerámica, la pueden utilizar para decorar la base de las cajas también, con diferentes tonos, y también en las tapas de algunos tapas de envases de cerámica lo pueden utilizar. Entonces, es una técnica muy lucidora que no requiere mucho material, no se necesita una gran experiencia para poder hacerla, porque pueden hacerla las principiantes o los principiantes, y se les garantiza que sí les va a salir bonita la técnica. ¿Aplicar con gotero no sería factible? No, con gotero no, porque la gota va a salir en mucha cantidad. Entonces, por eso no es recomendable. De preferencia, aquí la colita del pincel está un poco gruesa. Si utilizan una punta más delgada, va a abrir más pequeñito. Entonces, ahí ustedes pueden jugar, pueden aplicar una gotita y abre chiquito. O una gota más grande y pueden intercalar colores. Ahí ya ustedes pueden hacer el diseño que guste. Bueno, espero les haya gustado. Y estos productos van a estar a la venta en la expo, en el stand de Createx. Como vieron, esta técnica es súper sencilla, súper rápida, podemos decorar infinidad de cosas. Ahorita la mitad es una muestra, solamente nos dio una probadita de lo que ustedes pueden hacer en el stand 620 en Expo Manualidades de Navidad, en World Trade Center, del 4 al 7 de octubre. Así es que no se lo pierdan, pueden hacer eso y muchísimas cosas más. Createx nos ofrece una gama enorme de productos. Aquí en Mía Manualidades manejamos dos de sus pinturas: la pintura metálica, que también nos sirve para tela, y la pintura terciacolor. Por aquí abajo les voy a dejar el link para que vean ustedes cómo pueden pintar un precioso alcatraz con pintura terciacolor. Es especial para tela, es como para lograr un estampado. No se queda dura y no se cae. Las pinturas que manejamos de Createx aquí para tela, porque ellos tienen una gama súper extensa de materiales, esas no se caen a las lavadas. Así que, como pueden ver, tienen unas cosas preciosas para que ustedes vayan, se animen a ir. Van a tener muchos regalos, muchas sorpresas, y para que hagan todo este tipo de cosas. Solamente son unos proyectos, pero allá van a tener muchísimos más. Los esperan con maestros súper capacitados para que vayan, se animen. Y recuerden decir que vieron este video en el canal de Mía Manualidades, para que puedan entrar a... Bueno, van a tener muchas rifas, van a regalar producto, ¿verdad, Mía? Claro. Y van a poder hacer cuadernos, cajitas,
pregunten por esa técnica que nos acaba de hacer la Miss, que está súper padre, para que puedan decorar, y de igual manera les vuelvo a decir las jarras, los vasos, los vidrios, todo, ¿verdad, Miss? Sí, y además que también los maestros que están en la tienda, en Createx, que está en Eje Central Lázaro Cárdenas, 620, también nos pueden ayudar con sus proyectos. Ah, o sea, claro. Por eso la famosa frase de Createx, ¿no? Que de contigo, de la mano y tus manualidades, ¿no? Entonces, les pueden asesorar si tienen alguna inquietud de hacer alguna manualidad o algún trabajo. Están los maestros en la tienda también y pues obviamente están bastante capacitados para que les puedan orientar en sus creaciones. Miss, ¿a usted solamente la encontramos en Expo Guadalajara? Sí, en la Expo nada más. Ah, sí. Ok. Perfecto, así es que si ya saben, quieren ir a hacer todas estas cosas, las esperamos en el World Trade Center. Están 620 de Createx, de la mano contigo y con tus manualidades. Con tus creaciones. Con tus creaciones. Bueno, chicas, no se pierdan el siguiente video con otro invitado más. En esta ocasión, les recuerdo, tenemos invitado a Createx. Les recuerdo, valga la redundancia, están 620, por allá las esperan, sí, con muchas sorpresas y muchos regalos. Ya, y si ustedes quieren pases gratis, entren a la página de Createx. .com, ahí le ponen en su buscador createx.com, ahí les va a dar, o en Facebook les van a dar las instrucciones para que se ganen estos pases, para que vayan, se animen a ir y vean que pueden, es un mundo de manualidades, literalmente hay muchísimas actividades, pero sobre todo las esperan en el stand de Createx 620. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias, Miss, muchas gracias y gracias a Createx. Bye.